Más que nunca, o como siempre, el infotiempo es relevante. Pero en este caso, porque todo hace entender, por los modelos, porque vos lo venís cantando y contando, que se viene la lluvia, ¿es cierto? Para eso, para explicarlo, en aire, el tiempo primero siempre está... Pablo Lucero, te escuchamos, Pablo. Este mal tiempo se extendería durante la jornada de mañana. No es que es nada más que hoy un ratito y después mejoran las condiciones, sino que se extendería casi todo el día jueves, mejorarían las condiciones recién para final del día jueves, y el viernes sí, el viernes con cielo despejado. Mientras tenemos, o tengamos, mejor dicho, el mal tiempo, van a descender un poquito las temperaturas, pero el viernes vuelven a ascender para tener una máxima de 30 grados, a pesar de que siga predominando el viento del sector sur. El fin de semana, con nubosidad variable, grandes chances el sábado, sobre todo, de tener algunos bancos de niebla importantes en la mañana. Cuidado que dentro de esos bancos de niebla no ocurra alguna llovizna, pero las chances de precipitaciones son muy bajas. Lo que más se ve son chances de bancos de niebla muy cerrados. El resto del fin de semana, con buenas condiciones, nubosidad variable, viento que va a predominar del sector sudeste y temperaturas que descienden un poco para lo que es el sábado, una máxima de 23 grados. El domingo comienza a ascender de nuevo la temperatura, una máxima de 26, y vamos a tener lunes y martes otra vez con 30, 31 grados de temperatura máxima. Ahora, a final del martes, vuelven a inestabilizarse las condiciones y podríamos tener en la noche del martes, miércoles y jueves de la próxima semana algunas precipitaciones en la región. Falta mucho, tenemos la inestabilidad de ahora, y hay que ver cómo queda la atmósfera después de esto, y ahí después vamos a tener más precisiones sobre lo que puede ocurrir la semana próxima. El tiempo se sabe, porque te lo cuenta Pablo Lucero. En aire, el tiempo primero siempre, acá, en aire de Santa Fe.